minuto 88 llegó el gol del Leganés. Pírez, que había salido en esta segunda mitad, primer balón que tocaba y significaba el 1-0, lo que por el momento ponía al Leganés en la siguiente eliminatoria de la promoción de ascenso a segunda división. La alegría era para menos. Cayó el estadio de Butarque. Petinero, que acababa con ese sueño al rematar a la salida del córner. Dos ocasiones tuvo Leganés antes de que finalizara el partido para intentar forzar la prórroga. La primera, esa parada de Pau Torres, remate del delantero Petinero. A continuación, la última, ese córner al que subía Falcón también, que se había apeado de la promoción de ascenso a segunda división en el último minuto prácticamente del partido. Thank you.